Desde aquella vez, en diciembre del 2019, cuando Rayados jugaba el Mundial de Clubes en Qatar y que cargó una bandera del equipo, Héctor Moreno sintió una conexión especial con el Monterrey. Hoy ya integrado a Rayados, el tres veces mundialista mexicano y de experiencia europea tiene metas claras con su nuevo equipo. Ser líder, ganar clásicos, ser campeón y de aquí ganarse un puesto para asistir a su cuarta Copa del Mundo. Pues ese momento lo comentaba antes, ¿no? Fue una fiesta que se hizo para festejar el partido contra el SAT, si no me equivoco, y fue una fiesta muy agradable, que fui con mi esposa, la pasamos muy bien, la gente, la afición de Rayados, trató de maravilla a mi esposa, la pasamos excelente. Ver este tipo de afición, ver este tipo de pasión por un equipo, no sé, cuando cantaban el himno, ahí en el DJ paraba la música y de repente ponía el himno de Rayados y todo el bar o el lugar con que estábamos lo cantaba a pleno pulmón, nos llamó muchísimo la atención, nos gustó muchísimo, lo comentaba, ¿no? Ahí no es verdad, no hubo ningún acercamiento ni nada, era solamente como el coqueteo, ¿no? de las dos partes y afortunadamente después se dio. Sé que mi papá, no sé, creo que fue hace 10 años, una persona muy inteligente, muy trabajadora, desde Culiacán. Estando trabajando con las selecciones o con los equipos ahí de amateurs en Culiacán, encontró y logró el puesto aquí de visor de la zona Pacífico y bueno, sí, estaba siempre esa, como, no sé si era destino, casualidad, tal, que había ese vínculo con Rayados, ¿no? Y ahorita pues que estoy acá, lo más feliz. Lo deseo fervientemente, trabajo y ahora, bueno, fuera del equipo, pero trabajo todos los días con esa ilusión, con esa meta en la cabeza de quiero levantar trofeos, quiero levantar títulos. En el papel, Rayados está diseñado para luchar, para pelear por campeonatos. Entonces esto, entre lo que me toque a mí, daré lo mejor de mí. No sé si en dado caso que me toque a mí hacer el compromiso está claramente, ¿no? Porque lo decía, ya siendo simplemente un jugador de Rayados, o ya siendo solamente un jugador de Rayados, genera un compromiso enorme, tanto dentro de la cancha como fuera, porque representas a una institución muy grande, representas a una institución que no solo se basa por las cosas que pasan dentro de la cancha, sino tiene unos valores muy, muy marcados, ¿no? Entonces sería un gran orgullo, obviamente, sería un compromiso grande, pero que lo tomaría con muchísima responsabilidad e intentaría hacerlo de la mejor manera. Pues es eso, ¿no? Yo creo, achaco, obviamente hay mil cosas, trato de ser lo más profesional que puedo, trato de cuidarme lo más que puedo, comer lo mejor que puedo, o sea, intentando hacerlo para llegar al alto rendimiento, ¿no? Entonces ahora tuve 6 meses atípicos donde tuve un problema con mi club, no llegamos a un acuerdo y entonces pues, estuve, sí, 6 meses prácticamente parado. Después de estar tanto tiempo sin alta competencia, sin alta intensidad, el tener tantos partidos con selección, que agradezco un montón el hecho de poder tener la participación en selección, pero fueron 4 partidos, no sé si en 10 días, cuando tuve la primera lesión y luego por apurar, por las ganas, culpa sola mía, del deseo de poder estar en la Copa Oro, el deseo de poder jugar, poder ayudar a mis compañeros, hicimos, bueno, muchos partidos después de una lesión un poco larga y la otra pierna se resintió. No, yo creo que César lo ha hecho de excelente manera los partidos que han jugado contra él. Y después Andrés es un excelente jugador, lo ha demostrado, o sea, sus números hablan por sí solos. Pero este partido entiendo, sin haberlo vivido, lo que me han comentado, puedo tener una idea de lo que llega a ser esa semana de clásico, ¿no? Entonces sé que son 2 aficiones muy pasionales, 2 aficiones que se vuelcan con todo con su equipo. A veces, no sé si se malinterprete, que yo digo que he venido Rayados para llegar al Mundial. Para nada lo estoy utilizando. Yo creo que yo quiero hacer lo mejor de mí día con día, partido a partido, para así poder llegar al siguiente Mundial, pero para llegar falta muchísimo tiempo y faltan muchísimos partidos por jugar con Rayados y como tú comentas, ojalá que un par de copas que levantar seguramente.